Las memorias del oratorio narradas por San Juan Bosco. Una producción de Sede Radio en colaboración con la Oficina Inspectorial de Comunicación Social Centroamérica. Muchas veces se me ha preguntado a qué edad comencé a preocuparme por los chicos. Pues ya a los 10 años hacía lo que era compatible con esa edad y era una especie de oratorio festivo. Pongan atención, desde pequeñito me fijaba en el modo de ser de mis compañeros. Mirando a alguien a la cara, no era raro que me diera cuenta de lo que se proponía en su corazón. Por esto mismo, era muy amado y respetado de mis compañeros. Me buscaban como juez o como amigo. Por mi parte, trataba de hacer el bien a todos, el mal a ninguno. Tanto llegaron a estimarme que siempre me buscaban para que los defendiera cuando había peleas entre ellos. Y en verdad, aunque a veces fuera de menor estatura, era capaz de intimidar con mi fuerza y mi atrevimiento a compañeros que eran más grandes que yo. Por eso, en caso de peleas, discusiones o cualquier tipo de problemas, resultaba yo siendo el árbitro entre las partes, las que siempre acababan aceptando mi fallo. Pero lo que los reunía a mi alrededor y los entusiasmaba hasta la locura eran mis historias. Yo me servía de los ejemplos que oía en los sermones y en el catecismo, y todo lo que sacaba de la lectura de los pares de Francia, Guerino Mezquino o Bertoldo y Bertoldino. Tan pronto me veían mis compañeros, corrían en tropel para que les contase algo. Yo que apenas me percataba de lo que leía. Además, se unían a ellos algunas personas mayores. De suerte que a veces, yendo o viniendo de Castelnuovo, me encontraba rodeado, en cualquier terreno baldío o en un potrero, por centenares de personas que acudían para escuchar a un pobre chiquillo que, fuera de un poco de memoria, no había estudiado nada, pero que, para ellos, era un gran doctor. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Cuando llegaban los inviernos, todos me querían tener en sus establos para que les contara historietas. Allí se reunía gente de toda edad y condición que gozaba escuchando inmóvil por 5 o 6 horas al lector de los pares de Francia, que, a la manera de un gran orador, se subía sobre un banco para ser visto y oído por todos. Pero como corría la voz de que lo que iban a escuchar era un sermón, empezaba y terminaba mis narraciones con la señal de la cruz y el rezo del Ave María. Durante la primavera, sobre todo en los días festivos, se reunían ya no solo los vecinos, sino también algunos forasteros. Entonces, la cosa era más seria. Ante todo, los entretenía con los juegos que iba aprendiendo de otros. Efectivamente, yo iba a ver a los charlatanes y volatineros que no faltaban nunca en ferias y mercados. Los observaba atentamente en los mínimos detalles de sus proezas y volviendo a casa las repetía hasta aprenderlas perfectamente. Hay que imaginarse los porrazos y revolcones, las volteretas y los golpes que me daba. Y, ¿lo van a creer? Cuando tenía 11 años, era ya todo un prestidigitador. Daba saltos mortales, hacía la golondrina, caminaba con las manos y andaba, saltaba y bailaba sobre la cuerda como todo un profesional. Por lo que hacían los días festivos, se puede deducir lo que hacía durante la semana. Por ejemplo, en los Becchi había un terreno de árboles, de los que sobrevive un peral
que en aquel tiempo me sirvió mucho. Ataba de él una cuerda que templaba en otro algo distante. Luego colocaba una mesita con la mochila y en el suelo una alfombra para mis saltos. Cuando todo estaba preparado y el público ansioso por saber las novedades del día, invitaba a todos a rezar la tercera parte del rosario y a entonar algún canto sagrado. Después me subía a una silla para el sermón, que no era otra cosa que repetir lo que recordaba de la explicación del evangelio que había oído por la mañana en la iglesia, o contar hechos y ejemplos que había oído, o que aprendía en mis lecturas. Terminada la plática, volvíamos a rezar alguna cosa y enseguida empezaba la diversión. En aquel momento, hubieran visto al orador convertirse en ese charlatán profesional del que hablaba. Dar el salto mortal, hacer la golondrina, caminar sobre una cuerda, pararme en las manos y andar con los pies en alto, terciarme la alforja, sacar de ella monedas y tragármelas para después extraerlas de la nariz de este o de aquel espectador, multiplicar pelotas y huevos, cambiar el agua en vino, matar y desprezar un pollo para después resucitarlo y hacerlo cantar mejor que antes. Todas estas eran mis entretenciones ordinarias. La cuerda era ya para mí como un camino. En ella daba saltos y bailaba. Me columpiaba suspendido de uno o de ambos pies, de una o de las dos manos. La entretención duraba algunas horas. Después, cuando estaba bien cansado, terminaba los juegos, hacíamos una breve oración y cada uno volvía a su casa. Siempre eran excluidos de estos espectáculos los que hubieran blasfemado o tenido malas conversaciones, o quienes no habían querido tomar parte en las prácticas de piedad. No es raro que a alguno se le ocurra preguntarme: ¿y de dónde sacas el dinero necesario para ir a ferias y mercados, ver a los titiriteros y para los gastos de todas esas diversiones? Tenía muchas maneras de hacerlo. Ante todo, el dinerito que mi madre u otras personas me daban para mis golosinas y entretenciones. Lo ahorraba con esa finalidad. Lo mismo el de las propinas y regalos. Tenía además una gran pericia para cazar pájaros con la trampa o la jaula, con hilos o con cuerdas, y era diestro en sacar nidos. Cuando ya había reunido bastantes, trataba de venderlos al mejor precio posible. Lo mismo que los hongos y hierbas útiles para las tintorerías y la paja de escoba. Todo eso formaba mi fuente de ingresos. No faltará tampoco quien quisiera saber lo que pensaba mi madre de esta vida que llevaba y que podía parecer tan superficial, y de todo ese tiempo como perdido en estas cosas. Ella me quería mucho, y yo le tenía una confianza tan grande que no me hubiera atrevido a dar un paso sin su consentimiento. Así que lo sabía todo, me observaba y me dejaba hacer. Es más, si necesitaba alguna cosa, me la proporcionaba con gusto. Los mismos compañeros y, en general, todos los espectadores me colaboraban de buena gana con tal de que les proporcionara esos pasatiempos.